Pues después de que Rajoy declinara someterse a la investidura, el foco está ahora puesto en Pedro Sánchez. Si Rajoy no dispone de los apoyos suficientes con 123 escaños, Sánchez tiene apenas 90, pero el líder socialista sí dispone de la oferta para negociar de Podemos y de Izquierda Unida. Dicen los socialistas que no gobernarán a cualquier precio. Dice Pablo Iglesias que el PSOE sí estaría dispuesto a poner su firma casi en cualquier papel. Vamos hasta la sede socialista, Ainara Gezurraga. Sí, aquí de momento lo que hacen es escudarse en que este todavía es el tiempo de Mariano Rajoy para no darnos más detalles ni más pistas de cuáles son las intenciones de Pedro Sánchez. Sí admiten que la última palabra en cuanto a los pactos la tiene el Comité Federal, es decir, los varones territoriales del PSOE, y a esta hora esa reunión se mantiene para el próximo sábado. A Podemos le dan una de cal y una de arena. Por un lado dicen que lo que está haciendo es teatrillo, pero desde luego dejan la puerta abierta a que se pueda dar ese gobierno de coalición. Tampoco descartan que pueda haber un ministerio de plurinacionalidad que propone Pablo Iglesias. Lo que nos responden es que todavía no lo han pensado. El PSOE acusa a Podemos de estar más preocupado ahora por los sillones que por las políticas sociales. Por eso advierte: Pedro Sánchez no va a ser presidente a cualquier precio. A los socialistas, cuando toque y en sus debidas formas y maneras. No está la política española para numeritos y teatrillos. Eso sí, a pesar del reproche, los socialistas dicen seguir estando dispuestos a hablar, aunque con unos límites. El PSOE hará lo que su Comité Federal, que su máximo órgano, debata y decida. Y ese Comité Federal ya impuso a Sánchez la condición de no negociar con quien defiende el referéndum en Cataluña. Así que no será fácil. El hombre fuerte de Susana Díaz en Ferraz dice que ellos estarán vigilantes. Tenemos que estar alerta, nosotros tenemos que tener la sangre muy fría y mirar solamente por los intereses de los españoles. Y Podemos no parece dispuesto a apearse de sus posiciones, ni en Madrid. Que se vayan acostumbrando a las fórmulas de la nueva política. Ni en Barcelona. Creo que fue Susana Díaz que dijo que no aceptaría ni nuestra abstención si no sacábamos del programa el referéndum. Eso entendemos que es una línea ya no roja, sino yo diría ya, bueno, es como una autopista roja. Escollos en unas negociaciones en las que los de Pablo Iglesias insisten: o entran en el gobierno o no habrá acuerdo.